Pues hemos venido hasta una conocida y reconocida librería de ELDA para hablar también con una conocida y reconocida escritora de la ciudad como es Elia Barceló. Buenos días, Elia. Hola, buenos días. Bueno, un día destacado, ¿no? Con esta novela que sí. tenemos a nuestra espalda, La Noche de Plata, y que se presenta en este fin de semana. Cuéntanos un poquito de esta novela. Uy, es, es difícil porque cuando te fijas tiene 500 páginas y contar así un poquito resumido. Pero bueno, se trata de una novela criminal negra en la que empezamos ya con, un, con el descubrimiento de, de, de unos huesos de un cadáver infantil sucede en Viena y a lo largo de la novela pues la cosa se va a ir complicando cada vez más y digamos que el tema central de la novela es la desaparición de menores y lo que puede haberle sucedido a muchos niños que desaparecieron y nunca volvieron a encontrarse. Y a la vez es un viaje a Viena, la otra cara de Viena, la cara oscura de Viena, y al interior de la protagonista de una mujer que ha sufrido mucho en su vida, pero que es una mujer fuerte y decidida, policía, comisaria de policía, y que ya está terminando su carrera profesional y se está planteando, ¿y, y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora del resto de mi vida? ¿no? Y bueno, tiene, tiene toques oscuros, tiene toques más ligeros y más simpáticos. Y yo creo que se pasa muy bien leyéndola. Es el punto en el que está decidiendo qué va a ocurrir ahora y ocurre justamente esto, ¿no? También qué curioso. Sí, sí, es que es que hay personas que de verdad que atraen, atraen, atraen las cosas. Y Carola, que es la protagonista, ahora piensa que tiene un año el, el hijo se ha ido a, de Erasmus y ella tiene un año de excedencia y que ahora puede tomárselo con un poco de calma y aceptar un encargo de deshacer una biblioteca de un señor rico que se ha muerto. Y ahora de repente le vienen muchísimas cosas que ella pensaba que ya había superado. Entonces, ahí. bueno Elia, estamos en un año raro, complicado, pero para ti han venido muy buenas noticias, ¿no? O sea, sí. tenemos ese premio nacional de literatura infantil y juvenil, hija predilecta de Elda, y esta novela. Un año completo, Elia. Es un año fenomenal y además una cosa que a lo mejor aún no sabes es que hace nada me me van a dar otro premio, que es el premio sí. Sheridan Le Fanu por mantener el espíritu de la tradición gótica. Con, con esta novela también, con Frankenstein. O sea que de verdad que no me puedo quejar, salvo de eso, de que no puedo abrazar a la gente claro. y que ya me estoy cansando un poco de, de todo esto. Claro, supongo que además en estos días no vas a ver a mucha gente conocida que hace tiempo que no ves y no poder hacer todo claro, eso. Y entonces lo ves venir o la ves venir y dices, ¡ay! No, no, no puedo, no puedo. Así de lejos. Y es una cosa muy, muy desagradable. Pero bueno, nos pasa a todos y ya dicen que mal de muchos, consuelo de todos o consuelo de tontos. Bueno, es lo que toca ahora. Es lo que toca ahora. Bueno, mira, luego cuando pase todo esto lo podremos contar y luego nuestros nietos o bisnietos te dirán, ay, qué pesadita eres, abuela, siempre hablando de la pandemia. Pero, bueno, es lo que nos ha tocado vivir. <laughs> claro, es lo más espectacular que hemos vivido hasta ahora. El efecto Frankenstein, una novela que ya lleva varios premios. ¿no? Uh -huh. Primero ese premio de Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ese premio que nos acabas de contar, uh -huh. una novela también muy laureada. Sí, parece que ha gustado mucho y es, es que bueno, tiene la ventaja esta novela de que es, por un lado, un homenaje a Mary Shelley y a su Frankenstein en los 200 años de su publicación. Y luego también es una novela de aventuras y una novela mm, claramente feminista, o sea, una novela en la que yo intento pasarle a mis lectores y lectoras de todas las edades, no necesariamente jóvenes, que, que la posición, en la situación en la que estamos las mujeres ahora, se ha ganado con mucho esfuerzo y con mucho tiempo y con mucho sufrimiento y que no es evidente. Y entonces no podemos permitir que las cosas se vayan perdiendo, que volver atrás. Pienso que es importante que la gente se dé cuenta de que de que tenemos hombres y mujeres, tenemos que conseguir una equidad real que no es un asunto de cuatro locas, sino que es un asunto de cualquier persona que piense bien. Y bueno, hay más cosas que pasan. ¿Qué supone este premio nacional de literatura? Pues de momento ahora es cuando empiezo a creérmelo. Después de casi diez días me pareció una sorpresa tan inmensa que no 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 acababa yo de, de procesarlo. Pero supone una cosa muy bonita que es que que va a llegar, que lo que yo escribo va a llegar a más gente y sobre todo la sensación de que se reconoce la cantidad de, de años de, de escritura de pasión la cantidad de, de, de alegría que a mí me ha dado la escritura y que yo le voy a dar a, a los demás creo la otra buena noticia no hija predilecta de Elda cómo sí. recibes esta noticia pues ella es te... mujer además sí sí es por lo que hablábamos o sea, este este pueblo existe desde el neolítico y es la primera mujer la primera vez que a una mujer se considera que, que puede estar a la misma altura que los hombres que lo han recibido no es una cosa muy muy bonita, igual que lo del asunto del callejero, que, que por fin va a haber también mujeres que tengan calles en este, en este pueblo, bueno esta ciudad es una ciudad y me hace mucha ilusión, precisamente porque al estar tanto tiempo fuera de, de Elda, yo muchas veces tuve la sensación de que bueno yo ya no soy de aquí y aquí ya nadie se acuerda de mí, yo hace tanto que no estoy y luego es muy bonito volver y darte cuenta que sí se acuerdan y que sigues siendo una más, ¿no? eso es. No, además, Elia Hola, se te mucho. quiere mucho, ¿no? Y mucha gente, bueno, pues cuando habla de Elia Barcelona, lo primero que dicen es de Elda, ¿no? O sea, que eso también es importante que la gente te recuerde con mucho cariño, ¿no? Y siempre te tiene presente al hablar de literatura. De sí, estoy muy agradecida y además, para mí está muy claro, yo soy de Elda, ya está. Yo nací en Alicante porque la clínica estaba allí. Y entonces, claro. pues. Sí. <laughs> no ¿Nací la época? Claro, nací en la clínica, me pusieron a Alicante porque estaba allí el perpetuo socorro. Pero, pero yo soy de Elda de siempre y me siento muy, muy Eldense y, y me, me gusta volver, me gusta muchísimo volver. ¿Cuáles son esos recuerdos que te vienen cada vez que vienes a Elda y recorres sus calles? Ay, muchísimos, muchísimos. Las luces de mi infancia los sitios donde íbamos a comprar pasteles, por ejemplo, los sábados, o los, los caramelitos que nos comprábamos antes de entrar en el colegio, las fiestas, eh, los moros, eso, eso, mucho, mucho, eso lo echo muchísimo de menos. Para mí, Elda, es eso, es, el, es la nostalgia de, del tiempo perdido, de mi infancia, de, de mi deseo de futuro y de mi deseo de salir de aquí, yo mucho tiempo quise salir, quise marcharme, irme a ver mundo, ¿no? Y ahora lo que quiero es volver, fíjate. Es curioso, <laughs> fíjate. Sí, es curioso, es la vejez. Es así. Bueno, la sabiduría. Sí, bueno, al final es un poco las vivencias, ¿no? De, de cada uno y siempre nos gusta recordar ese lugar del que venimos, ¿no? Sí. Nuestras raíces y más en estos tiempos con más nostalgia todavía. Sí, sí. Además yo soy un ser muy, muy nostálgico desde siempre. O sea, yo me acuerdo de ser jovencita y tener ya nostalgia de mi infancia, uh -huh. o sea, de, de cinco años atrás. <laughs> o sea, que, que lo mío es ya de, de nacimiento. Pero, pero me gusta mucho y lo que siento muchas veces paseando por Elda es que ya casi nada está. O sea, de las cosas que yo recuerdo de mi juventud, de mi, de mi adolescencia, no hay nada. Mi colegio no está, la cafetería Santana, donde pasamos tantísimas tardes, no está, todos los cines han desaparecido y ese era mi mundo. Claro. Me da mucha lástima. Esta novela se presentará también en un edificio que tiene mucha historia en ella, como es el Casino Eldense, No será puerta cerrada, pero bueno, se podrá seguir a través de redes sociales en directo para aquellas personas que no van a poder entrar. Sí, es que como están las cosas ahora, claro, hay que limitar el aforo y no, no podemos. Y, y es una pena porque yo sé que cuando se hace algo en, en grande viene muchísima gente y yo veo a un montón de gente que hace siglos que no había visto y eso es muy bonito. Esta vez no va a poder hacer, pero bueno. Pero para mí el casino también es muy importante porque lo, los bailes del casino, de las fiestas de septiembre, eso era uno de los highlights de, de, de mi vida. Una presentación a cargo de Juan Vera, que supone que presente él esta, esta novela. Para mí Juan Vera es así como mi, 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 mi otro yo y mi mano derecha en este pueblo y es la persona que más ha hecho por, por mí, por mis libros desde, vamos, desde que el mundo el mundo en esta ciudad y no solo en esta ciudad. Bueno, pues una presentación que se lleva a cabo este sábado. Elia, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y por venir a Elda a presentar esta nueva novela, además en estos días en los que tenemos tanto que celebrar contigo con todos esos reconocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo siempre vendré a Elda y para mí la presentación de una nueva novela, si hay posibilidad física, la primera es aquí. Gracias. gracias.